luego, gracias a la... Ahí está la entrañera y compañeros de la prensa, muchas gracias. Dios te bendiga. Muy bien, a eso vamos a dar un aplauso con cariño. De los ejidos del Valle de Guaymas. Claro, el Instituto Regional de Guaymas, que ya hicieron... Vienen algunos clubes con el Club Rotario o el Club de Leones, que más tarde van a... Bueno, pues vamos a tener aquí, la entrega ya se hizo. Y obtenido la respuesta. Muchas gracias también. Queremos ir al Cerezo, a visitar a las señoras del Cerezo, a estar con ellas. Nos han dicho que les hace falta pues un suetercito, una cobija, y ahí vamos a estar. Tenemos también escuelas que nos han dado, por ejemplo, talla del niño, edad y todo. Vamos a ir a dar esa solicitud de apoyo. Y también en nuestro albergue, ¿verdad?, que estamos trabajando junto con el pastor, pues donarles esas cobijas, esas colchonetas, esa chamarra que van a necesitar. Estamos listos, pues, en nuestro trabajo del día a día, nos salen necesidades y ahí vamos a estar. Si ustedes tienen también algún, ven, ¿verdad?, que hay mucho, sabemos que hay mucha necesidad, ahí vamos a estar para poder apoyar y estamos seguros que vamos a tener muy buena respuesta de la gente y de la ciudadanía. El donar una pieza, el donar cinco piezas, pues marca la diferencia, ¿verdad? Hay que contagiarnos de esta campaña muy necesaria por la época. El próximo domingo tiene el primer desfile navideño en la ciudad, por allá por el sector norte. ¿Qué así, me puede decir? Así es, pues vamos a estar por ahí en Guaymas Norte disfrutando con todas las escuelas, todos los niños seguramente van a traer sus gorritos color rojo, ¿verdad? Y navideño, con esas canciones tan bonitas, pues vamos a desfilar con ellos, ahí los vamos a ver, vamos a estar en el arbolito, que seguramente va a estar muy bonito, ahí a un lado del Covach, ¿verdad?, en la glorieta, y pues disfrutar, porque ya es primero de diciembre, y empezar a compartir con todos estos momentos tan bonitos, ¿verdad? Ella me lo dieron, me lo regalaron. ¿Y aparte trabaja usted? Okay. ¿De qué colonia es, señor? De acá de la... ¿Moviste? ¿Moviste? ¿Su nombre cuál es? Néstor Romero Encina. ¿Y le da las gracias a...? Sí. ¿Sí le hacía falta la cobija? Sí, me hacía falta.